¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy vamos a ver el tutorial de Muéstrame tu Gloria de Jota, que ustedes me lo han pedido bastante. Lo vamos a ver en guitarra acústica y obviamente también lo vamos a ver en guitarra eléctrica, pero en otro video. No siendo más la canción, simplemente vamos a usar una guitarra electroacústica o acústica y la canción está en re mayor. Importante esto. No olviden seguirme en Instagram, que subo varios tips y varias cosas que yo sé que a ustedes les van a servir y les va a ayudar. Aquí va a aparecer mi Instagram. Y no olviden suscribirse a estas redes sociales que aparecen aquí para que vean más videos y más contenido. No olviden, amigos, que si quieren apoyar este canal con algo que a ustedes les nazca, abajo en la descripción les voy a dejar toda la información para que puedan ser parte de este canal. No siendo más, vayamos con el video. Listo, amigos, ya habíamos dicho que la canción está en re, entonces vamos a mirar lo que es el intro de esta canción, porque el intro tiene como una melodía y la podemos acompañar en la guitarra acústica, así ustedes la estén tocando solos, o también para acompañar la canción original, no hay ningún problema. Los dos funcionan muy bien y después pues ya son acordes de acompañamiento. En este caso, el intro es re. Vamos a hacer un re mayor normal. Vamos a hacer ahora un mi menor 7. Ya les explico cómo lo hacemos. Vamos a hacer un si menor de esta manera. Y vamos a hacer un sol, solamente las notas de arriba. ¿Listo? Entonces, ¿qué trae? Re, vamos a hacer esto. El mi menor es igual que un sol, pero bajamos este dedo acá, como hacer un mi menor acá. Y estos dos dedos en la cuerda número 1, cuerda número 2, traste 3, mi menor 7. El si menor, este va a ser importante, hacemos el si acá, cuerda número 5, traste número 2. Y acá en la cuerda número 2 hacemos traste número 3 y cuerda número 3, traste número 2. Solo tocamos esto, ¿sí ven? Esto es un si menor. Y el sol si es solamente la parte de arriba, solo esto. ¿Sí? Sin las notas de abajo, solo hasta la cuerda número 2. ¿Listo? Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque la melodía hace lo siguiente. ¿Listo? Entonces, básicamente hacemos el re. ¿Cierto? Y lo que hacemos es tocar todas las cuatro primeras cuerdas. El bajo sería acá, ¿cierto? Luego hacemos un mi menor y en el mi menor el bajo está aquí y hacemos lo mismo. Las cuerdas, las tres primeras cuerdas y la cuerda número 6, ¿cierto? Entonces sería pan, do, si, pam. Vamos a un si menor y el si menor ya cambiamos a las cuatro cuerdas de la mitad, cuerda número 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? El sol también hacemos lo mismo, pero cambiando el bajo en la cuerda número 6. ¿Sí? O sea, solo sería cuerda 6, cuerda 2, 3 y 4. Y ahí está. Sonaría así. 2 y 2 y 2 y 2 y. Ese sería como la melodía principal, así, digámoslo así, muy quieta, muy estática. Pero si nosotros le queremos meter algún arpegio o algo, pero vamos a hacer el arpegio de esta manera. Básicamente es hacer lo mismo, pero siempre tocando la cuerda 3 y 2, haciendo esto. 3, 2, ¿cierto? 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. ¿Cierto? Las mismas cuerdas. Siempre es haciendo como ese tirun en esas cuerdas. Ese es el intro y eso es lo que vamos a hacer en todos los intros que tiene la canción. Luego sigue como la estrofa, que dice, Señor, los hijos de Elí, que esta parte es igual al intro, porque Señor, los hijos de Elí, si menor, desprecian tu casa, burlándose de lo que sabe, y a ti ignorando, perfecto.
me encuentro. ¿Cierto? Hasta ahí es exactamente lo mismo. Señor, si no sé mí. ¿Son lo mismo? En tu casa, dándome algo que falta. Ti ignoran, pero ver al encuentro. ¿Cierto? Ese es el verso 1. Vamos con el precoro. Muéstrame tu luz. Ese es el precoro. Vamos a hacer sol. Muéstrame tu gloria. Que vamos a hacer un re con bajo en fa sostenido. Luego un si menor. Tu gloria. Y un la. Luego. Tu sol. Yo quiero un re. Y un la. La segunda parte es exactamente igual. Muéstrame tu sol. Re con bajo en fa sostenido. Mi menor. La. Sol, y lo mismo. Muestra tu gloria, tu gloria, tu voz que quiero oír. Y buscamos en la. ¿Cierto? Luego sigue la parte que dice cuando el mundo se olvide de tu ley. Y esta parte es sencilla. Es si menor. Cuando el mundo se olvide de tu ley. Sol mayor. De ti me acordaré. Re mayor. La llama encendida. La mayor. Mi menor. Porque en la casa en que están. Si menor. Los hijos de Eli. Re con fa sostenido. Sol. Y la. Este es el ritmo y estas son las notas básicamente que tenemos que hacer. Vamos a ir para el coro. El coro ya es más sencillo y empieza en un re. Y habla que tu siervo te oirá. La. Yo fui consagrado en tu altar. Si menor. Honra a los hijos de Elí. Sol mayor. Porque nací para adorar. Re con fa sostenido. La. Que la multitud se disperse. Si menor. Que nadie quiera obedecerte. Sol. Señor, ven a buscarme. Re. Ven a buscarme. La. Muéstrame tu gloria. Si menor. La. Sol. Y muéstrame tu gloria. Y va el intro. ¿Listo? Eso básicamente es toda la canción. Ahí hicimos lo que es el verso, intro, verso, precoro, ¿sí? Como un verso 2 arriba, llamémoslo así, para pasar al coro, ¿sí? En la parte de habla Dios, hay dos partes. Está habla Dios, re, y háblame, pues, con brasas de tu altar. ¿Cierto? Entonces re. Habla Dios, la. Háblame. Luego mi menor. Tócame. Luego re con fa, bajo en fa sostenido. Con brazos, sol, brazos de tu altar. Y un re. Esta segunda parte cambia porque dice habla Dios. Háblame. Pa un sol. Y heme aquí un la, diré a tu llamar. Y un re. Cambian las notas, ¿listo? Y otra vez vuelve al intro.
Listo, amigos, muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse a este canal, seguirme en Instagram y en todas mis redes sociales que aparecen aquí abajo. Importantísimo, porque subo bastante cosas ahí que yo sé que les puede servir y les puede interesar. No olviden suscribirse, ya saben, activar la campanita para que les aparezca cada vez que haga un nuevo video. Importante, les voy a dejar también al final del video una lista de reproducción de todos los tutoriales de guitarra acústica eléctrica que hemos hecho en el canal para que ustedes lo puedan checar. Dios los bendiga, que estén muy bien y no olviden que en todos estos trastes hay mucho que aprender. Dios los bendiga y chao.